Muy bienvenidos una vez más. Esto es 1 en 100, arquitectura y diseño a escala. Como todas las semanas, te presentamos nuestro programa desde Remoar, esta importantísima casa de decoración que ayuda a visualizar tus ideas y convertirlas en un proyecto arquitectónico exitoso. Esta semana te presentamos un programa muy especial, puesto que 1 en 100 llegó a sus 300 emisiones y queremos recorrer juntos este camino que realizamos por las mejores obras de los más expertos arquitectos. Compartamos juntos, entonces, de este compromiso con la arquitectura y el diseño que hace 6 años se encuentra en la televisión tucumana. Una idea se convierte en un proyecto que puede hacerse realidad. Haga realidad sus proyectos con el asesoramiento y logística de un especialista. Expreso San José, división productos para la construcción. Todos los materiales que su obra necesita con atención personalizada, asesoramiento y entrega inmediata. Servicios, calidad, atención. Expreso San José. Hacemos realidad sus proyectos porque entendemos las ideas y compartimos los sueños. Compartimos la arquitectura desde los pequeños detalles hasta las grandes obras de nuestro medio cultural. Te presentamos nuestro programa número 300, dedicado hace 6 años a recorrer y descubrir las mejores obras, los mejores desarrollos inmobiliarios y, por supuesto, la creatividad de nuestros arquitectos en cada programa. Empecemos entonces, expandí tus sentidos a través de la arquitectura y el diseño de toda nuestra provincia. Estamos conformando el calendario a partir de ahora, organizando lo que es referido a las charlas técnicas que se vienen desarrollando anualmente y a las charlas de formación técnica. Hay una serie de tareas que han quedado, que ya hemos comenzado y que han quedado un poco inconclusas y que tienen que ver con muchos requerimientos que necesitan los matriculados, como por ejemplo que ya se dio un subsidio por nacimiento. También estamos viendo la posibilidad de generar convenios con obras sociales, que ya estamos a punto de firmar. La cuestión habitacional, de mala praxis, que en estos momentos, digamos, creemos que es fundamental para el desarrollo profesional con mayor, digamos, seguridad en el medio. Esta muestra es un ejemplo de cómo la universidad y en particular la Facultad de Arquitectura y Urbanismo pone a disposición de la sociedad todo su potencial de conocimiento y de un gran, enorme y fuerte trabajo que se hace todos los días del año. Son los trabajos de los estudiantes y de los investigadores, en donde hemos transmitido a la comunidad cuáles son las problemáticas que van resolviendo a medida que se forman para ser arquitectos. En este caso, este Paseo de los Libertadores de América busca generar un homenaje a todos aquellos héroes, tanto los conocidos como los anónimos, que lucharon por una patria grande, comenzando por San Martín y Belgrano del sur y llegando al norte a un grande como Bolívar. Este proyecto en realidad surge a partir de una idea mucho más amplia, que era de generar un circuito histórico.
En realidad, este paseo viene a vincular dos plazas, que son la Plaza San Martín y la Plaza Belgrano. Y un poco tiene el sentido de empezar como a revalorizar todo lo que tenía que ver con, digamos, una parte importante de la historia de Tucumán, que es, por un lado, la independencia y, por otro lado, la batalla de Tucumán. Y justamente este sitio forma parte de todo lo que fue el lugar donde se desarrolló la batalla de Tucumán y lo que era el campo de las carreras. Como todas las semanas, gracias a nuestra productora de moda, Soledad Alderete, por elegir nuestros conjuntos, como todas las semanas, pertenecientes a la marca Bianca y García. Te cuento, estoy usando un pantalón, una yoguineta que me encantó de la marca Pesqueira. Ya sabes que la textura de Pesqueira es visual, puesto que tiene unas estampas únicas en cada uno de sus géneros. Una remera básica, los accesorios son de Creare. Ya sabes que Creare, como siempre, tiene la posibilidad de que vos hagas tus propios accesorios o que les pidas a Yago y a Cintia un diseño especial. El peinado y el make-up, como todas las semanas, me peinó Patricia. Como siempre, súper lacio. El make-up es de Agustina Mesón, como todas las semanas. Y quiero agradecer especialmente a Nélida por estas zapatillas cancheras. Me encantó el dorado para una mujer con personalidad, como me dijeron hoy. Me encantó esto, la cartera y las zapatillas cuidadosamente elegidas por Nélida. Gracias a Adriana Agustí, que cuida mi piel y la estética de mi cuerpo. Y a todos ustedes, no se muevan, porque después de estos cortes comerciales hay mucho peor.